despidiendo a la multitud, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, le tomaron como estaba, en la barca, en la barca. Y había también con él otras barcas. Y había también con él otras barcas. Pero Jesucristo no estaba en todas las barcas. Él estaba en la barca bendita. Porque donde está Cristo está la bendición del Señor. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Yo he venido en esta noche para bendecirlos a ustedes. Amén. Y he venido, amados hermanos, con la bendición del Señor. Amén. Diga Amén. Conmigo, pero se levantó una gran tempestad de viento. Se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca. De tal manera. Oigan esto y repitan conmigo. De tal manera que se anegaba la barca. Y Jesucristo. Estaba en la popa. La popa es la parte de atrás a donde va el timonel. Allá estaba Jesucristo en la popa. Diga conmigo. Dormía sobre un cabezal. ¿Quién estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal? ¡Jesucristo! Diga conmigo. Y le despertaron. Y le dijeron. Ahora ustedes hagan como que están asustados. Digan conmigo. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Cómo le dijeron? ¡Maestro! ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¡Vamos a perecer, maestro! ¡Vamos a perecer, maestro! ¿Nos vas a dejar ahogar, maestro? ¿Nos vas a dejar ahogar, maestro? Diga conmigo. Él se levantó. Reprendió al viento. Lo primero que hizo fue que se levantó. No les contestó nada. Hay gente que le gusta, mis amados hermanos, polemizar. Hay gente que le gusta discutir. Hay gente que le encanta ponerse de pico y pata, los hijos contra los padres, el marido contra la mujer contra el marido. Eso no debe ser así. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, aleluya, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Ellos prácticamente lo estaban provocando. Si el pobre hombre estaba dormido, ¿cómo le van a reclamar al Señor? No tienes cuidado de nosotros, nos vas a dejar que... Pero chicos, si es que él está dormido, ¿vale? Él está dormido, ¿cómo le vas a reclamar si está dormido? Lo que tienes que hacer, despertarlo con amabilidad y decirle, ay Señor, estamos metidos en un tronco de problemas, Señor, pero como tú eres tan poderoso, como nosotros sabemos que tú tienes poder sobre el viento, sobre el mar, sobre las olas, sobre el diablo, sobre los demonios, ¡aleluya!, sobre los brujos, ¡amén!, sobre todo poder maligno. ¡Aleluya! Debían darle un voto de confianza, más bien elogiar el poder de Dios, la misericordia de Dios, la presencia del Señor. En los demás barcos no estaba el Señor. Ellos son benditos, son privilegiados, porque tienen a Jesucristo dentro del barco. Mi Juan, ¿qué debían decirle ellos al Señor? Primero, papá, no molestarlo, es lo que pienso, no... llegarle a despertarlo, Señor, Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos, Señor. No. Segundo, si estaban tan asustados, con mucho cuidadito, mi Señor, mi Rey, Señor, aquí estamos en este barco, hay un viento fuerte,
es un viento contrario, Señor. ¿Será que puedes ayudarme, Señor? ¿Será que puedes ayudarnos para que no perezcamos? Esa es la opción número uno. Vamos a oír la versión número dos. El Señor les había dado poder sobre el diablo, sobre los demonios, para pisarle la cabeza a toda dificultad, a todo poder maligno. Dios nos ha dado poder. Amén. Amén, amén. Opción número dos. ¿Qué debieron hacer ellos siendo que tenían tanto poder? Bueno, pastor, el Señor ya les había dado a ellos autoridad. Ellos habían visto los milagros de Jesús en tierra, en todo, en varias ocasiones. Y por supuesto, en este momento, ellos ni siquiera deberían de haber despertado al maestro, porque tenían el poder. Porque el Señor les dijo al comienzo, Él no les dijo, pereceremos en el medio del mar. Él les dijo fue, pasemos al otro lado del mar. Amén. Y si Él estaba diciendo, pasemos, es porque íbamos a llegar, porque Él lo dijo en el nombre del Señor. Amén. El aplauso al Señor. ¡Aleluya! El aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta las manos. Gloria a Dios. 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 Yo le voy a preguntar a mi hija la gorda. Vamos a ver, le voy a preguntar a la gorda. Mi gorda, ¿qué hubiera sucedido si entre esos 12 apóstoles hubiera ido una mujer? Papá, si entre esos 12 apóstoles hubiese estado una mujer, de una vez acciona su fe y le dice al mar, detente, tempestad, porque vamos con nuestro Señor a pasar del otro lado del mar. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor. Yo creo que esa mujer hubiera actuado como una madre, porque todas las niñas son madres en potencia. Esa es la razón de que la niña nunca se olvida de su primera muñeca, aunque haya sido una tusa envuelta en ojo de plátano o una botella envuelta en periódico, y ella le pone nombre a su muñeca, aunque sea una botella o una tusa, y nunca se olvida de su primera muñeca. Las niñas son madres en potencia. Que Dios bendiga a las mujeres. Amén. Amén. Estoy seguro que si allí hubiese habido una mujer, esa mujer, cuando hubiera visto a los hombres asustados, les hubiera dicho, oye, la verdad es que yo creía que ustedes eran hombres completos. Ay. Ustedes lo que son es unos mamarrachos. ¿Cómo es posible que ustedes están asustados si tenemos aquí con nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y si le hubiera ocurrido a San Pedro venir a tocarle los pies al Señor para despertarlo, estoy seguro que esa mujer se hubiera parado ahí como una fiera. No me toque al maestro que está descansando. El que trabaja es Él. El que hace los milagros es Él. El que reprende al diablo es Él. El que multiplica los panes y los peces para que coman las multitudes. El que le saca los diablos a los endemoniados. El que resucita los muertos. No lo molesten, por favor. ¿Dónde está el poder que Dios les ha dado a ustedes? ¿Es que lo tienen o no lo tienen? Si lo tienen, pónganlo por obra. Pongan la fe por obra y no sean mamarrachos. No molesten al Señor. Hermano querido, no había ni una sola mujer allí. Pero gracias a Dios que ahora sí tenemos bastantes mujeres evangélicas que tienen la Biblia en la mano y que están dispuestas a enfrentarse al diablo y a todos los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Diga conmigo, hay un versículo en la Biblia que dice,
Hay un versículo en la Biblia que dice: portaos, portaos varonilmente, varonilmente, portaos, portaos varonilmente, varonilmente. Hermano, qué lindo si hubiera visto, por ejemplo, aquella mujer en medio de la barca con la mano levantada. Ese viento que soplaba, se agarra el vestido, se lo mete por aquí para que no se le levante el vestido, y con una mano se agarra la falda y con la otra mano le dice al viento: diga conmigo, el Señor te reprenda, ventolera. Que el Señor te reprenda, ventolera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. No respetas que aquí está Jesucristo. No respetas que aquí está Jesucristo. Lárgate de aquí, ventarrón. Lárgate de aquí, ventarrón. Al diablo hay que llamarlo por su nombre. Así es. Amén. Si es dolor de muela, dígale: espíritu de dolor de muela, suelta a mi hijo ahora mismo en el nombre de Jesús. Llama al demonio por su nombre. Amén. Inmediatamente esa mujer se hubiera agarrado la falda con la otra mano y luego levanta la derecha y le dice al mar, ¿cómo le hubiera dicho al mar? Enmudece en el nombre de Jesús. ¿Y qué hubiera pasado con el mar, hermano Isidro? El mar se hubiera aquietado, pastor. ¿Y cómo hubieran quedado los 12 apóstoles? Avergonzados, Dios mío. Avergonzados. Porque cuando fallan los hombres, deben levantarse las mujeres. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a 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 Dios! Hermano, no es que el muchacho se levanta llorando de noche y sale corriendo el marido en una bicicleta. ¿Dónde va? No, para el hospital, para que me le pongan una inyección porque el muchacho está llorando. A lo mejor lo que esté es miau y hay que cambiarle el pañal. Llega ya al módulo sanitario y cuando destapan el muchacho está mojado y le dice: ustedes lo que son es unos descuidados. Ese muchachito lo que esté es miau, cámbienle el pañal, váyanse a dormir que no tiene nada. Hermano, portaos varonilmente. Usted lo primero que tiene que hacer es levantar la mano al cielo, reprender el demonio llorón. Revise a ver si no está miau el muchacho o embarrado por detrás. A lo mejor lo que tiene sed el pobrecito muchacho, no tiene que salir corriendo como loco a medianoche. Reprenda primeramente el demonio llorón. Amén. Y luego averigua a ver por dónde se le metió el muchacho llorón, si fue por delante o si fue por detrás, o a lo mejor es sed que tiene el muchachito. Vamos a usar la iniciativa. Aleluya. En el nombre. Amén. De Jesús de Nazaret. Amén. Esta noche, noche de milagro. Amén. Amén. Esta noche ustedes recibirán el poder de Dios. Amén. Para dejar las carreras, para dejar de estar molestando al alcalde que no lo dejan dormir. Unos pidiéndole tapitas de zinc, otros pidiéndole los clavos, la madera, los bloques. Pobrecitos los alcaldes. Yo creo que los alcaldes siempre vivirán con mala digestión. Porque nadie le llega con una lechosa o con una piña para decirle: mi alcalde, por aquí le traigo un venado que cacé. Por aquí le traigo, mi alcalde, unos huevitos de tortuga. Nadie le llega al gobernador con un racimo de coco para decirle: mi gobernador, usted que grita tanto en esos mítines, aquí le traigo 12 cocos para que beba agua de coco, mi gobernador. Hermana, todo el mundo anda pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero nosotros los evangélicos hemos aprendido que es mejor dar que recibir. ¡Aleluya! ¡Que Dios le bendiga! ¡Amén! ¡Que Dios les bendiga! ¡Amén! Diga amén conmigo: levantándose el Señor, levantándose el Señor, reprendió al viento, reprendió al viento, y dijo al mar, y dijo al mar, cállate, cállate. ¿Cómo le dijo al mar? Cállate, cállate. Cállate.
enmudece. Enmudece. Y cesó el viento. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y se hizo grande bonanza. Desaparecieron los vientos. Desaparecieron los vientos. Y el mar se quedó tranquilo. Y el mar se quedó tranquilo. Como una mesa de vidrio. Como una mesa de vidrio. Recuerdo, mis amados hermanos, que hace como unos 20 o 30 años atrás, me llegó un millonario a mi casa allá en Guanare. Y ese hombre llegó de rodilla, un millonario de rodilla. Y cuando yo veo a ese hombre llegando a mi casa de rodilla, yo dije, Dios mío, ¿qué aparato es este? Y le dije, amigo, ¿qué le pasa? Me dijo, no, es que yo vengo a pedir una oración porque yo soy hacendado, soy ganadero, y me echaron una brujería, y el viento me lleva el techo, y el techo me lo desbarata, y he puesto el techo en mis corrales no sé cuántas veces, y el viento me lo vuelve a llevar, y el ganado me está naciendo con las rodillas gruesas, y se me mueren los becerros. Y he buscado al cura, echaron agua bendita, pusieron un poco de cruce, pero el diablo sigue adueñado de mi hacienda. Y me han dicho, hermano Puerta, que usted me puede ayudar. Yo le dije, claro que Jesucristo te puede ayudar. No me voy a coger la gloria que le pertenece a Dios. Así es. Claro que Jesucristo te va a ayudar. Amén. Levántese del suelo, que yo soy un hombre como usted, pecador como usted. Levántese, mi amigo. Hermano, me llevé una botella de aceite. Me llevé las muchachas que vivían en la casa pastoral. Y me fui para la hacienda de esa persona, muy grande ganadero. Hermano, yo le dije a las hermanitas que andaban conmigo, muchachas, ¿ustedes están seguras que el Señor nos va a ayudar? ¡Claro que sí, hermano Puerta! Respondieron como llaneras. Yo dije, no tienen miedo las muchachas, yo tampoco tengo miedo. Hermano, y agarro mi botella de aceite, le echo aceite en las manos, quiten esas cruces de ahí, porque la cruz no tiene ningún poder. La cruz es símbolo de muerte. Donde está una cruz, están llamando a la muerte. Si usted pasa por una carretera y ve 5 cruces, hay 5 muertos, pastor. Si ve 10 cruces en otro cruce de camino, son 10 muertos. Mi gorda, y si encontramos por allá cerca del puente 100 cruces. Papaya, eso es un cementerio. Porque la cruz es símbolo de muerte. Así que es. El Señor reprenda al diablo. Amén. No, amén. Se guinde cruces en el pecho, porque usted está llamando a la muerte. No me le ponga cruces a sus hijos para que no vivan enfermos y endemoniados. Oiga bien lo que le voy a decir. Quitamos las cruces. Y les dije, vamos a enfrentarnos al diablo y a los demonios en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando dije así, mis amados hermanos, empezó a silbar el viento. No había viento y empezó a silbar el viento. Vamos a ver, los que saben silbar, silben por ahí. Hermano, el diablo me dijo, te va a llevar el viento, que te lleve a tu abuela sin vergüenza, en el nombre de Jesús. Y agarré esa botella de aceite, y el viento venía, y yo me la enfrenté en el nombre de Jesús. Le dije, demonio de ventolera, fuera. Se abrieron los vientos. Nunca más volvieron a esa hacienda. ¡Aleluya! La hacienda empezó a prosperar, porque donde llega Cristo, llega la bendición de Dios. Llega la bendición de Dios. ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo. Le dijo al mar. Le dijo al mar. ¡Cállate! ¡Cállate! Enmudece. Enmudece. ¿Cómo le dijo Jesucristo al mar? Cállate. Enmudece. Y hubo
¿Cómo debemos decirle nosotros? Las mujeres, ¿cómo deben decirle al marido cuando llega borracho diciendo grosería, insultando a los hijos? ¿Cómo debe decirle la mujer que conoce a Jesucristo? Que el Señor te reprenda, demonio de borracho. Suelta a mi marido en el nombre de Jesús. Y el marido, el marido tuerce los ojos y plum, se cae en el suelo. Se le salió el diablo de borracho. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Diga conmigo, cuando cesaron los vientos. Cuando cesaron los vientos. Y el mar quedó tranquila. Y el mar quedó tranquilo. Jesucristo, Jesucristo les preguntó diciendo, repitan conmigo esta pregunta que les dijo Jesucristo. Diga conmigo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis fe? ¿Cómo le dijo Jesucristo? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Quítate el sombrero que estamos predicando. Sí, Señor, quítate el sombrero. Muy bien. ¿Cómo le dijo Jesucristo? Digan conmigo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están asustados ustedes? ¿Por qué están asustados ustedes? ¿Es que no tienen fe? ¿Es que no tienen fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Ay, Señor. La fe de nosotros estaba en los remos, ay, en los canaletes, ay, en la totumita para sacar el agua. Ay. Pero nos cansamos, Señor. Ya no podíamos más. Creíamos que nos íbamos a hundir. Perdimos la fe. Por eso fue que lo despertamos a usted, mi Señor. Hermano, hoy ustedes van a recibir la fe y el poder ¡aleluya! De Dios. ¡Aleluya! Para que se porten varonilmente. ¡Aleluya! Para que le digan al diablo, diablo, enmudece, fuera de aquí. Porque yo vengo. En el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús. Los demonios enmudecen. El mar se aquieta. Los vientos cesan. La miseria se va. La brujería retrocede. El cáncer se disuelve. El SIDA no está. Desaparecieron los tumores. Se van los demonios. La impotencia. Se va. Recuerdo que estábamos fundando la obra en México. Y allí me estaba acompañando el hermano Isidro Rodríguez, el pastor Isidro Rodríguez con su esposa. Y un hombre alto. Una noche después que prediqué, me agarró por el brazo y me dijo al oído, hermano, ore por mí. Ajá, ¿y qué voy a orar? Hermano, baje. Ore por mí porque estoy débil. ¿Cómo que estás débil si yo te veo que tú eres un hombre grandote? No, hermano, usted no entiende. Mire, lo que pasa es que cuando llego a la casa, no puedo hacer más nada. Me quedo dormido como un pajarito así. Ay. Parezco un pollito remojado. Qué triste. Y mi mujer parece que me quiere dejar porque no estoy cumpliendo con mi deber. ¡Ah! Comprendo. Usted está impotente. Sí, hermano, estoy impotente. Ayúdeme, hermano, si me puede ayudar. ¡Claro que te puedo ayudar! Hermano, le zumbo una oración. Ponte la mano aquí abajo. Y le mando esa oración al hombre. Hermano, se me perdió. No volvió esa noche siguiente, ni la otra noche.
Ni la tercera noche, yo, ay Dios mío, como que la oración fue demasiado fuerte. A la cuarta noche me llega el hombre acompañado de su mujer. Upa. Venían de gancho, de luna de miel. ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, Dios lo repotenció. Porque nada imposible. Hay para el Señor. Todas las cosas. Son posibles para Dios. Diga conmigo. Entonces sus discípulos temieron con gran temor cuando el viento se detuvo y el mar se aquietó. Los discípulos, en lugar de alegrarse, sintieron gran temor. Y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Oye, hermano, hay pasajes en la Biblia que yo los leo, me rasco la cabeza y yo digo, pero bueno, y estos tontos andaban con Jesús y no sabían quién es Jesús. Mi Juan. Aquí estoy. ¿No sabes tú quién es Jesús, mi Juan? Papaito, lo conozco y muy bien. Jesús es amor, Jesús es mi salvador, Jesús es mi ayudador, Jesús es mi amigo, papá. Gorda, esta noche, cuando estos paralíticos comiencen a levantarse y suelten las sillas de ruedas, ¡upa!, ¿te vas a llenar de temor, mi gorda? No, papá, de ninguna manera, porque yo sé que es Jesús quien les ha sanado. ¡Aleluya! Yeah. ¡Gloria a Dios! Hay gente, mis amados hermanos, que hace largos viajes porque conocemos a Jesús. Así es. Y venimos aquí para ser testigos del poder de Dios. ¡Aleluya! No nos sorprende cuando la gente empieza a levantar las muletas, cuando la gente levanta los bastones, cuando sueltan las sillas de ruedas, cuando comienzan a caminar. Dígame, cuando suben las sillas de aquí, le damos la gloria a Dios. Él es el mismo. Ayer. Hoy y por todos los siglos. Y por todos los siglos. Y nos ha dejado su poder. Y el nombre de Jesús. Para echar fuera los demonios. Y sanar a los enfermos. En el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios. Usted no tenga miedo de poner la mano sobre los enfermos, porque esta noche usted va a recibir un poder sobrenatural. Usted que está en la casa, usted que está en cualquier lugar del mundo, crea que esta noche yo no me voy a llevar el poder para el cielo. Aleluya. Si mañana me voy con el Señor, les dejo el poder. ¡Aleluya! Les dejo el poder. Para echar fuera demonios. Para sanar a los enfermos. Y para demostrarle al mundo que Cristo está con nosotros. Así es. Y nosotros andamos con Él. Démele ese aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Quedó demostrado en la Biblia que el poder de Dios es más grande que el poder del diablo. Así es. Allá en Egipto habían dos grandes hechiceros. Y esos hechiceros se llamaban Janes y Jambres.
y ellos hacían grandes milagros. Cuando Moisés tiró su vara a tierra y se volvió una culebra, ellos tiraron sus varas y se reían de la culebra de Moisés. ¡Ah, pero! ¿Qué pasó, hermano Isidro? Vino la culebra de Moisés y se tragó, se comió las dos culebras de Janes y Jambres. Dejó los brujos desarmados. Amén. Había un mago en Samaria, allá en Israel. Y ese mago había engañado a toda la ciudad de Samaria con sus artes mágicas. Y lo llamaban el gran poder de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando llegó Felipe? Y el mago se dio cuenta que Felipe sanaba sin tabaco, sin alcohol, puramente con el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó con el mago? Se le acercó y les dijo: denme de ese poder. Yo estoy dispuesto a pagarles a ustedes para yo también tener el poder que ustedes tienen. Denme del poder de ustedes. Él quería negociar el secreto. ¿Cuánto vale? ¿Qué le dijeron los viejitos Pedro y Juan? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Arrepiéntete de esta tu maldad, porque en hiel de amargura, en prisión de oscuridad, veo que estás. A ver si te son perdonados tus pecados. Se arrepintió el brujo y le dijo: hermanos, oren por mí para que no me pasen esas cosas tan terribles que ustedes están diciendo. Seguramente le dijeron: Simón, el diablo te va a llevar. El diablo te va a llevar a la última paila del... No, hermano, oren por mí, por favor. Ustedes son siervos de Dios. Reconozco que yo no tengo ningún poder. Quiero decirle algo. Hace apenas, mis amados hermanos, 4 o 5 días, me llegó un satanista. De esos satanistas que tienen pacto con el diablo. Y me llegó y me dijo: hermano, ayúdeme, tengo poder, tengo problema con el alcohol. Hermano, ya tengo problema en mi hogar, con mi mujer, con mis hijos. Hermano, ayúdeme. Oramos por él, le sacamos el demonio de borracho, le sacamos el demonio de satanismo, y aquel hombre salió renovado, caminando derechito. ¡Aleluya! A comenzar una vida nueva. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Una vida nueva. Amén. Diga conmigo: el que está con nosotros, el que está con nosotros, es mayor que el que está en el mundo, que el que está en el mundo. Dios nos ha dado su poder, Dios nos ha dado su poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos, para devolver la paz, En aquellos matrimonios que están a punto de divorciarse. Dios nos ha dado autoridad. Para bendecir a la familia. Para bendecir a nuestros gobernantes. Para bendecir nuestras ciudades. Donde llega el poder de Dios. Llega la bendición del Señor. En el año 1975 me llevó el Señor a Chivacoa, a donde había una bruja muy famosa llamada Santa. Y esa bruja, allí llegaban generales, coroneles, diputados, alcalde, gobernador, gente pudiente. Tenía una clientela de primera, pero la hija se entregó al Señor. ¡Aleluya! Y desde que la jovencita se entregó al Señor, se le echó a perder la marramucia. Ya no le bajaban los demonios, ya no podía la mujer
transportarse. El banco no le funcionó más. Y aquella vieja brava le dijo a la hija: me estás echando a perder mi negocio. La hija le dijo: arrepiéntase, mamá, porque el altar le va a coger candela. Y el altar cogió candela. ¡Aleluya! El altar se le quemó. Y la vieja tratando de apagar los santicos porque le daba vergüenza delante de su hija. Oiga, la vieja también se convirtió a Jesucristo. ¡Aleluya! Y hoy es una gran predicadora. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Démele la gloria a Dios! ¡La gloria a Dios! Después, mis amados hermanos, cuando venían aquellos tremendos carros, venían esos carros a buscar los favores de la bruja, ella le decía: no, mi amigo, ahora no trabajo con tabaco, ahora no trabajo con licor, ahora no trabajo con el diablo, ahora trabajo con la Biblia, con Jesucristo. ¡Aleluya! Se está acercando el momento de ver los milagros de Jesús. Aleluya. No se levanten todavía, quédense en su silla para que no me saboteen. Diga conmigo: Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. Estas señales seguirán. Estas señales seguirán. A los que creen. A los que creen. En mi nombre. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Si beben cosa mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos. Pondrán las manos. Y los enfermos. Sanarán. Estas señales. Seguirán a los que creen. Desde esta noche. Las señales de Dios. Te van a seguir. Donde quiera que vayas. Los demonios se van a perturbar. La bruja que fuma tabaco al lado de tu casa. Se va a mudar. Porque la Biblia dice. Que el impío huye. Sin que nadie lo persiga. Te acordarás de esta noche. Hoy pasarás de muerte a vida. Hoy recibirás la salvación de tu alma. Hoy recibirás el poder de Dios. Para sanar a los enfermos. Porque estas señales seguirán. A los que creemos. En Jesucristo. El Hijo de Dios. Quizás usted se entregó al Señor hace mucho tiempo, pero siempre le ha tenido miedo a los brujos y a los satanistas. Ay, hermano, por ahí llegó un avión lleno de brujos que vienen de Cuba. No le tenga miedo al diablo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No me le tenga miedo al diablo. Diga conmigo: La Biblia dice que en breve El Dios de paz Aplastará al diablo. ¿A dónde, mi gorda? Debajo de nuestros pies. Amén. Diga conmigo: debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. Cuando estemos orando. Reprendiendo al diablo. Usted le va a pisar las siete cabezas al diablo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando usted le está pisando la cabeza al diablo, los enfermos se están sanando. Amén. Los paralíticos comienzan a levantarse. Los demonios se van. En el nombre de Jesús. Los sordos oyen. Los ciegos ven. Los paralíticos caminan. Los leprosos son limpiados.
Los impotentes reciben potencia. Los que tenían sida, se va el sida. Hemorroides, se va la hemorroide. Prolaxo, se va prolaxo. Taquicardia, se va taquicardia. Problemas de columna, se va el problema de problema. Dolores de espalda, se va los dolores de espalda. Asma, se va el asma. Jaqueca, se va la jaqueca. Cáncer, se va el cáncer. Problemas gástricos, se va el problema gástrico. Brujería, se va. Deuda, se va la deuda. Mentira, se va el espíritu de mentira. Orgullo, se va el orgullo. Soberbia, se va la soberbia. Altivez, se va la altivez. Cascarrabia, se va el espíritu de cascarrabia. Gente que vivía amargado, que se ponía bravo hasta bebiendo agua. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Había en mi pueblo una vieja que la llamaban Doña Mercedes, porque todo le hiede. Nada le huele. Y nadie le huele. Ah, pero en esta noche la tristeza se convertirá en gozo. ¡Aleluya! Amén. Los lamentos en canciones espirituales. Amén. Gloria a Dios. La miseria en prosperidad. Amén. Hoy comenzarás una vida nueva. Amén. Amén. Has venido a recibir la bendición de Dios. Amén. Y esa bendición te alcanzará. Amén. Inclinen su cabeza conmigo. No estamos hablando de religión. Cierre los ojos. Estamos hablando de Jesucristo, aleluya, el Rey de Reyes, aleluya, Señor de señores, aquel que bajó del cielo, nació de una virgen conforme a la Escritura, por obra y gracia del Espíritu Santo, caminó sobre las aguas, aleluya, anduvo haciendo bien, aleluya, sanando a los quebrantados, a los lunáticos, a los enfermos, sacando los demonios, trayendo paz al corazón del hombre. Aleluya. Ese Jesucristo está vivo, aunque murió por mis pecados, resucitó al tercer día. Inclina tu cabeza, pon la mano sobre tu corazón. Vamos a entregarlos a Jesucristo, todos. Vamos a pedirle perdón al Señor. Yo también me voy a reconciliar junto con ustedes. Vale la pena hacer la paz con Dios. Aleluya. Y ahora agarre ese corazón de piedra y diga fuerte con nosotros. Diga: Dios mío. Dios mío. Más fuerte, que nos oigan en el cielo. Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Que Jesucristo. Que Jesucristo. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Murió por mis pecados. Murió por mis pecados. Era yo quien debía morir. Era yo quien debía morir. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Él ocupó mi lugar. Él ocupó mi lugar. Para salvarme del infierno. Para salvarme del infierno. Él resucitó de los muertos. Él resucitó de los muertos. Para darnos vida eterna. Para darnos vida eterna. Él subió a los cielos. Él subió a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Y de allí ha de venir. Y de allí ha de venir. A juzgar. A juzgar. A los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. Señor Jesús. Señor Jesús. Me confieso pecador. Me confieso pecador. Yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo he pecado. Yo he pecado. He hecho lo malo. He hecho lo malo. Delante de ti. Delante de ti. He sido orgulloso. He sido orgulloso. Mentiroso. Mentiroso. Arrogante. Arrogante. Vanidoso. Vanidoso. Soberbio. Soberbio. Altivo. Altivo. Me he creído mejor que los demás. Me he creído mejor que esta noche. Esta noche. Yo vengo arrepentido. Yo vengo arrepentido. A pedirte perdón. A pedirte perdón. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón para recibir a Jesús. Para recibir a Jesús. Bienvenido Jesús. Bienvenido Jesús. Entra en mi corazón. Entra
trae mi corazón. Te confieso. Te confieso. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Que diste tu sangre. Que diste tu sangre. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Para salvarnos del infierno. Para salvarnos del infierno. Señor Jesús. Señor Jesús. Bienvenido. Bienvenido. A mi corazón. A mi corazón. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Lava todos mis pecados. Lava todos mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Arroja mis pecados. Arroja mis pecados. A lo profundo del mar. A lo profundo del mar. Señor Jesús. Señor Jesús. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. Con letras de oro. Con letras de oro. En el libro de la vida. En el libro de la vida. A ti me entrego para siempre. A mí me entrego para siempre. Y te recibo. Y te recibo. En mi corazón. En mi corazón. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Dame tu poder. Dame tu poder. Para sanar a los enfermos. Para sanar a los enfermos. Para echar fuera a los demonios. Para echar fuera a los demonios. Para ayudar a los que sufren. Para ayudar a los que sufren. Para sacarlos de sus deudas. Para sacarlos de sus deudas. De sus temores. De sus temores. De sus brujerías. De sus brujerías. De sus hechicerías. De sus hechicerías. De sus embrujos. De sus embrujos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé que me has oído. Sé que me has oído. Recíbeme. Recíbeme. Como tu hijo. Como tu hijo. Injértame. Injértame. En la familia de Dios. En la familia de Dios. Soy salvo. Soy salvo. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo para siempre. Soy de Cristo para siempre. Y Cristo es mío. Y Cristo es mío. Ahora pertenezco. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. A la familia de Dios. Ya no estoy solo. Ya no estoy solo. En este planeta. En este planeta. Que gira y da vuelta. Alrededor del sol. Soy salvo. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna. Y mañana cuando yo muera. Y mañana cuando yo muera. Vendrán los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. A buscar mi alma. A buscar mi alma. Para llevarme. Para llevarme. A la patria celestial. A la patria celestial. A vivir con Cristo. A vivir con Cristo. Más allá de las estrellas. Más allá. Más allá del sol. Más allá del sol. En la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén. La ciudad. La ciudad. De calles de oro. De calles de oro. Que Dios ha preparado. Que Dios ha preparado. Para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Las últimas dos páginas de la Biblia. Las últimas dos páginas de la Biblia. Están dedicadas. Están dedicadas. A la nueva Jerusalén. A la nueva Jerusalén. Esa ciudad maravillosa. Esa ciudad maravillosa. Donde viviremos con Cristo. Donde viviremos con Cristo. Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por haberme salvado. Por haberme salvado. Por haber entrado. Por haber entrado. Aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón. Esta es la mayor bendición. Esta es la mayor bendición. La salvación de mi alma. La salvación de mi alma. La paz con Dios. La paz con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Que por donde yo vaya. Que por donde yo vaya. Respire tu presencia. Respire tu presencia. Sanando a los enfermos. Sanando a los enfermos. Echando fuera a los demonios. Echando fuera a los demonios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Démele un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Démele un abrazo a su hermano que está al lado. Démele un abrazo a la hermana. Varón con varón y varona gloria con varona. Démele un abrazo. Dígale Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga.